A este abuso. No es sino un irresponsable. Ah, niños, ¿han visto a don Gregorio? No, madre Carmen, no lo hemos visto. Bien, bien, búsquenlo, anden. Don Gregorio. ¿Don Gregorio? Ah, niños, ¿no saben dónde fue don Gregorio? No, madre. Bueno, pues búsquenlo. La madre superiora quiere hablar con él. Vayan a ver si está en su cuarto. O tal vez en el invernadero. ¿Ya viste su cuarto? Acabo de pasar por ahí. ¿Y en la capilla? No. Ahí no busqué. ¡Vamos! ¡Don Gregorio! Que lo hallaremos, sí, pero borracho. ¿No está así siempre? Claro. Pero esta vez será la última, yo espero. La madre Lupita dice que buscará un jardinero que no beba nunca. Si es que los hay. Sí debe haberlos, pero a este hay que correrlo. No podemos tener un borracho inútil con todos estos niños inocentes. Seguro que estará en una cantina, bebiendo, como siempre. Bien, lo cierto es que aquí no está. Héctor, ¿qué están haciendo aquí? Buscando a don Gregorio. Ustedes saben bien que aquí no está. ¿Lo han buscado en el jardín y en su cuarto? Hace un momento lo buscamos en su cuarto y ahora venimos del jardín. Tú sabes dónde está. Siempre estás con él. ¿Por qué lo están protegiendo ustedes? Es verdad, no lo hemos visto. Muy bien. Cuando lo vean, díganle que la madre superiora quiere hablar unas palabras con él. ¡Don Gregorio! ¡Don Gregorio! Díganle que la madre Lupita quiere hablar con él. Lo que quieren es correrlo. Vamos, vengan. Por Dios, trae a don Gregorio. Te lo ruego. Es nuestro gran amigo. Y no permitas por ningún modo que lo vayan a correr. Tú puedes. Thank you.
Óiganme, ya lo pensé bien. Voy a saltarme la barda para ir a buscarlo. No vayas a hacer eso. Si te agarran, te va a ir muy mal. Si ninguno de ustedes va con el chisme, nadie lo va a saber. Es la única forma. De pronto. Y suerte. Vengan. Y su salecita. ¿Quiénes? Las madres, pues, ¿quién? Lo de siempre. Venga conmigo, han dicho que sé lo que han dicho, que están hartas, hartas de mí. Yo también estoy harto de ellas. No estoy en horas de trabajo. No soy ningún esclavo. Pero venga, por ¿quién favor? La quiere? Si no viene, va a tener usted más problemas. Problemas. Sí, don Gregorio, hágalo por mí. Si a usted lo corren, todos nos vamos a quedar muy tristes. Hijo, yo nací triste. ¿Cuánto es lo que debo? Nada. Todo es cortesía de la casa. Échese otra. Ya nos vamos, cálmate. Adiós, don Gregorio. Adiós. Muévete, anda. Creí que iba a encontrar a la madre Lupita junto con las demás. Buenas noches. Ay, pero es mejor que se vayan. Las madres no tardan en venir. No, don Gregorio. Cuéntenos un cuento. Y luego toma tequila. Aquí no hay tequila. Oh, sí. Yo vi una gran botella debajo de la cama. Bueno, les contaré un cuento. Uno chico, sí, pero ¿cuál? Así ya sé, ya. Hace algún tiempo, mucho tiempo, iba un hombre
en un caballo blanco, un bonito caballo blanco, y llevaba su armadura de plata y su yelmo y su lanza y su rodela y en ella su escudo de armas. Dígame qué es un escudo, don Gregorio, yo no sé. ¿Quieren que les cuente un cuento o que les explique los escudos de armas? ¡El cuento, don Gregorio, el cuento! Bueno, el caballero de plata caminaba por el bosque. De pronto vio algo que se movía como una sombra y se acercó. Y vio que se trataba de una linda princesa. Se acercó más y le habló. Le habló y le... Oh, ya volvió. ¿Y qué están haciendo todos estos niños aquí? ¿Dónde andaba? Bueno, yo fui todos a... ustedes a dormir. Ya hablaremos de esto mañana. Madre María, Madre Ángela, llévense estos niños a dormir. Yo tengo algo que hablar con don Gregorio. Buenas noches, don Gregorio. Buenas noches, hijo. Buenas noches. ¿Bien? No voy a discutir con usted ahora. Pero ya la madre Lupita le exigirá una explicación mañana. ¡Qué vergüenza! Pobres niños, aquí a estas horas, y usted borracho, contándoles historias. Pobres, creen que el tequila es vino. Madre Lupita, no corra, don Gregorio. Él es bueno. Él es muy bueno. Además... Buenos días, don Gregorio. Buenos días, rezando tan temprano. Rezando por usted, don Gregorio. ¿Rezando por mí y eso? Porque oímos que la madre Lupita lo quiere correr, don Gregorio. Oh, no le hagan caso a la madre Lupita. Siempre me anda corriendo y nunca lo hace. Es cierto, sí lo dijo, y nosotros lo oímos. Está muy enojada, señor, en verdad. Ay, no le hagan caso a la madre Lupita, y ahora salgan de aquí que yo tengo que barrer. Vamos, vamos. Extraño, sí. ¿Qué hizo usted con ella, don Gregorio? ¿Qué hice yo con qué? La Virgen, ¿dónde está? Me está acusando de haberla robado. ¿Y a quién más debo acusar? No, a mí. Los niños estaban... Oh, no va a decirnos ahora que fueron los niños los que lo hicieron. No, por Dios. Hay que aclarar esto. Llame a la Madre Superiora. Lo que hace el vino. Madre, yo bebo, pero no robo. No, ¿qué pasó entonces? ¿La rompió cuando estaba ebrio? Ha estado aquí en el asilo por 3 años. Y lo único que nos ha causado son problemas siempre borracho. Quitando a los pobrecitos niños de sus tareas cotidianas. Ah, es usted un inmoral. Y un corruptor. La madre superiora debió haberlo echado hace mucho tiempo. Si usted no se la robó, diga entonces qué pasó. No queda nada más que rezar por usted. Y estése aquí hasta que la Madre Superiora venga. Y mientras permanezca aquí, no vaya a romper algo más. Le juro que yo no he roto nada, madre. Yo no estoy muy segura.
Bien, ¿qué es lo que ha pasado? La Virgen ya no está. Don Gregorio. Un momento, madre. Que hable don Gregorio. Yo entré aquí a barrer y había unos niños rezando. Ay, espere, madre. Don Gregorio, explíquese. Don Gregorio, he tolerado mucho de usted. Ayer desapareció por 3 horas y regresó tomado. Sigue usted entreteniendo a los niños en su cuarto cuando debían estar durmiendo. Y esta mañana se perdió una imagen y pretende ignorarlo absolutamente. Creo que usted me oculta algo. No sé qué ha pasado. Realmente no lo sé. Usted miente. No estoy mintiendo. Me gusta beber. Y me gusta entretener a los niños. Son los únicos amigos que tengo. Pero no he roto ni he robado nada. ¿Está tratando de decir que fueron los niños? Eso es imposible. No, don Gregorio. Su desprecio total por la disciplina me hace pensar que usted es culpable. No me interesa a mí si usted robó la imagen o si la rompió. Ya no está. Y es por demás evidente que es su culpa. No puedo hacer otra cosa que pedirle que abandone el asilo. Ya no tengo otra alternativa que despedirlo. Y yo la obedezco, madre. Pasen. No habrá cuento esta noche. ¿Y mañana? Ya no habrá más. ¿Es que se va usted, don Gregorio? Sí, tengo que irme. ¿Debe irse? ¿Nos puede contar un cuento antes de que se vaya? ¡Don Gregorio! ¿Fue la madre Lupita quien lo echó? No seas tonto. Yo me marcho por propia voluntad. Vamos, vamos. Vuelvan inmediatamente al patio.
Gregorio, ¿qué anda haciendo tan temprano? No es tan temprano. ¿Qué va a tomar? ¿Tequila, eh? Y doble. Seguro, doble. ¿Se eche el otro? No. ¿Qué? ¿Eh? Haciendo viajando sola. ¿A dónde vas? Yo voy a Taxco. ¿Y qué vas a hacer a Taxco? A ver a mi padre. Qué bien. ¿Y tú, Gregorio, qué es lo que vas a hacer en Taxco? Aún no lo sé, hija.
Inés, espera un momento. Voy a rezar por ti, Gregorio. Gracias. Adiós, Inés, que encuentres a tu padre. Ya vendrá, no te preocupes, Gregorio. Siempre me encuentra. ¿Eh? Pues hoy se atrasó. Que las monjas. Hazme un favor, ¿quieres? Desaparécete.
Gregorio, duerme. Yo voy a rezar por ti, Gregorio. ¡Qué lindo lugar! ¡Qué lindo! Esto es muy bello. Y lo he ido de sorpresa en sorpresa. ¡Oh! Oiga, ¿por qué no buscamos un guía? Ah, tú siempre querer guía, no necesitarlo. ¿Y dónde está la catedral? Yo guiarlos. Ser guía. Enseño la ciudad. Lúcifer, qué hombre tan sucio. Sí, ser sucio, pero buen guía. Nos hace falta. A ver si encontramos otro. No encontrará nada mejor. Soy un experto. Voy a enseñarles el pueblo. Y si no les gusta, no me pagan nada. Pero si les gusta, me dan buena propina. Chistoso, ¿eh? Es un guía chistoso. Lo tomaremos, all right. Fine, no se arrepentirá. Yo los guío. Bien, vaya, nos veremos en el hotel. Esta es la catedral, es muy antigua. Tiene altares de oro. Ustedes saben, oro. ¡Pone! Soy chistoso, ¿eh? Oh, yes, very chistoso. Y esto lo hará a usted más chistoso. ¿Otro? Para que sea más chistoso. Muy bien, vamos adentro. Oh, no. No me gusta ninguna iglesia. Me deprimen, ¿sabe? Ok. Iglesia. Fabulosa. Qué iglesia tan hermosa. Mira qué bonita. ¡Qué belleza de todo! Pocos lugares han visto una iglesia tan bonita como esta. Ya tienes trabajo. Pues vete. Vete porque me lo van a quitar. ¿Sabe cuándo fue construida? ¿Y por quién? ¿Y cuánto habrá costado? Costeada en su totalidad por don José de la Borda. El arquitecto fue Miguel González Durán. Se construyó en 1750 y costó... Mira, qué niña más linda. ¿Quién es esta niña?
Oh, ¿no es adorable? ¿Quieren ver un taller de plata? Vete de aquí, yo soy el guía. ¿Pero tú irías con nosotros? Sí. Mi sobrina dice que el taller es muy bueno. ¿Les gustaría verlo? Sí, sí, seguro. Con mucho gusto. Entonces, vamos, vamos. Un momento, quiero preguntarle algo. Sí, señor. ¿Por qué anda vestido tan chistoso con huaraches y mexicana de aviación? Soy mexicano, ando disfrazado. Tuve una financiera, usted comprende. Ah, sí, sí. Hey, se echa un trago. ¿No más uno? Uno, dos o tres. Como aquí hay minas, las gentes son artífices de la plata. ¡Oh! ¡Qué bien se expresa la niña! Es la mayor industria de Taxco. ¡Qué interesante! ¡Minas de plata! Y los diseños son lindos. Son preciosos. Sí. Todo esto ha sido hecho aquí. Y en Taxco hay topacios y ópalos. ¿Cómo puedes saber todo esto? Es que mi tío Gregorio me enseñó. Sí, en efecto. Esta industria parece ser muy importante aquí. Y también hay pesca, vela. Gregorio, aquí es Taxco, no es Acapulco. Desde aquí podemos ver la ciudad entera y no hay que caminar. ¡Ay, qué bonito! Y aquí terminó el recorrido. Ah, no, falta mucho por ver. Cállate. Creo que ya hemos visto bastante por hoy. Además, tu tío tiene sed y hambre. Estoy muerto de sed. Bien, no más caminatas. Espero que estén contentos y yo les invito un trago. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, no, gracias. Es hora de regresar al hotel. Vivian, hay que pagarle. Claro, ¿cuánto debemos? Lo que sea justo. Bueno, yo diría que 10, 20, o tal vez 30. ¡Gregorio! ¡Que ellos decidan! Es mi parte. Muchas gracias. De nada. Y la mía, gracias. A usted, señorita. Es la mía. Gracias, señorita. Tenga con mis agradecimientos. Mis agradecimientos para usted. Tú, yo no fui. Vamos, vamos. Bingo. Yo no tener ni un centavo. Pero dame tus anteojos de recuerdo. Gracias. Y además un trago. Gregorio. Gregorio, estuviste muy, muy mal. ¿Por qué estuve mal? ¿Ves? Soy rico. Sí, porque anoche recé por ti, por eso. Ah, pues sigue rezando, sigue. Ven conmigo a rezar también. ¿Eh? Ven. Ni en broma, ni en broma. ¡Ey! Anoche. Bueno, vamos. Muy bien, vamos a rezar juntos.
Lloro porque Gregorio me dejó solita. ¿Gregorio? ¿Quién es Gregorio? Gregorio es un amigo mío. ¿Qué pasa allá afuera? Es una niña que busca a un amigo. Dice que él se enojó solo porque ella habla con los ángeles. Ay, eso, Inés, tenía que tocarme a mí. Y porque yo hablaba con los ángeles, se enojó. ¿Qué podemos hacer? No llores. Vamos a buscar. ¿Cómo podríamos encontrar a tu amigo? Sí, vamos a buscar. Ya no llores. No llores, linda. ¿A dónde quieres que te lleves? Bien, atrás todos. ¿Y ahora qué fue? Te fuiste y me dejaste sola. Ay, no me fui, no. Me dejaste sola allí dentro cuando hablé con los ángeles. ¿Hablé con los ángeles? Vean, está enferma, ve visiones, dice que habla con los ángeles. Habla con los ángeles. Seguro que después hará milagros. Yo puedo hacer milagros. Inés, vámonos de aquí antes de que la gente te quede loca. ¡Vámonos! Ah, eso es tonto y ridículo. Nadie habla con los ángeles. Yo sí. Ay, camina. ¡Qué par de loquitos! Óyeme. Olvida a los ángeles. Con lo que he ganado te puedo comprar zapatos, vestidos nuevos y también... Pero, Gregorio, ¿cómo voy a olvidarlos? Pues si no los puedes olvidar, no estés hablando de ellos. Vamos a hacer un trato tuyo, ¿eh? Dije zapatos, vestidos y además también... No... Me prometerás tres cosas, mis zapatos, mi vestido y... Ya me moló esta. Ah, nada de volver a beber y yo no hablaré más de Los Ángeles. ¿Lo prometes? Promételo tú antes. Zapatos, vestido y tú no bebes más. Eres una chantajista. Vamos. Unos tacos de pollo. Que sean dos órdenes. ¿Y qué va a tomar? Tequila. ¿Ángeles? Leche. ¿Leche? Uh-huh. Oh. Rica leche, maravillosa vaca. Mira, Gregorio, mira. Muy bonito. Prométeme que cuando crezca tendré mi vestido blanco, brillante... Como los que usan los... ¿Los qué? Como los que usan esos de los que no puedo hablar. No, estás rompiendo tu promesa. Lo sé, Gregorio. Perdóname. Óyeme. Vuelve a la vida. Ha llegado un niño horrible. Este, a ver cómo me
ves, Gregorio? ¿No te gusta el color? Es elegante, ¿no crees? Bueno. No sé, creo que es demasiado infantil para mí. Oh, no, no, no. ¡Es perfecto! Me gustaría algo muy blanco como los... ¿Ah? ¿Tequila? No, no se apure, lo comprará. Niña, qué niña. Lo que ella quiera, porque nos tenemos mutuamente chantajeados. ¿Doble? ¿Sí? Aquí. Hágame dos trenzas. Sí, Linda. Santi. ¿Sabe por qué es Gregorio tan bueno conmigo? No. Porque él sabe que rezo mucho por él. Oh, esa niña está loquita, ignórela. Inés, ¿y la promesa? Es que yo le conté un secreto. Nada de compras, no las mereces. No veo por qué se enoja, es una niña. Está rompiendo su promesa. Me hace beber leche. Oh, no. Gregorio. ¿Qué? Mira. ¿Por qué no ves si te sacaste un premio? No entiendo lo que quieres decirme. ¿Tus ángeles y milagros no bastan? La lotería que te hallaste. No sé de qué lotería estás hablando. No me digas que ya lo olvidaste. Oh, creo que la tiré. Recuerda bien dónde la pusiste. Estoy seguro que la tiré. Búscala en tu bolsa. No está. En la otra bolsa. Tampoco está aquí. Vuelve a buscar en esta. Pero si ya busqué aquí, no hay nada. Billetes de lotería. Ahora ven esa bolsa. Está bien, lo intentaré, pero no me precipites. Ahora la otra. Yo me ocupo de eso. ¿Lo ves? Te lo dije. Qué mal. Inés, cuando compro billetes pierdo. ¿Cómo quieres que gane si me los encuentro tirados? Pero Gregorio, tu número tiene que estar. Sé leer. ¿Y no está? Gregorio, súbeme. Yo veré. ¿Quieres decir que vas a hacerme un milagrito? Un momento. ¡Ahí está! ¿Ves, Gregorio? Tiene un premio. Chiquito. ¡Ay, caramba! ¡Ay! No son más que 300 pesos, pero no servirán. ¿Ves qué bueno es mi padre, Gregorio? Un momento. Siempre estás hablando de Los Ángeles y ahora hablas de tu padre. ¿Dónde está? Está con Los Ángeles. ¿Está muerto? Lo siento. Así que eres huérfana. Sí y no. ¿Cómo es eso de sí y no? Inés, yo no estaba muy contento allá donde estaba trabajando. Sin embargo... ¿Qué? Voy a llevarte allá. Pero es que yo quiero... ¿Qué es lo que quieres? Estar siempre contigo.
Voy a pensarlo. No, ¿no te enojas si voy a la iglesia un momento? No, tú puedes ir. Yo iré al bar. No te enojes. Beberé leche. ¿Dónde está? En el bar. Uh-huh. Anoche recé por él y ahora tiene mucho dinero. ¿Dinero? Hoy ganó en la lotería. Oh, ¿de veras? Sí. Unos turistas le obsequiaron dinero. Tú rezas por él y gana la lotería, ¿eh? Ah, ¿tú crees que porque tú rezaste, él ganó en la lotería, verdad? Sí. Carlos, hay cosas importantes de qué hablar. No le hagas caso a esa loquita. Un momento, un momento. ¿Cómo te llamas? Inés. Inés, ¿eh? De modo que porque tú rezas, las cosas se vuelven realidad siempre. Siempre. Vámonos, Carlos. Un momento, Pepe. Carlos está ideando algo bueno. Tú sabes que él siempre tiene buenas ideas, pero muy buenas. ¿Y tú crees poder hacer milagros? Siempre los hago. ¿Y querrías hacer milagros también para mí? Para el bien común. Sí, claro. ¿Quieres venir con nosotros? Primero deja que hable con Gregorio. Ve por Gregorio. Anda, ve por Gregorio. ¿Has perdido la cabeza? Esto es sumamente simple. Tengo un plan. Creo que resulte. Por favor, tú no te metas. Bien, tú mandas. Leche. Oye, ¿qué haces aquí? Ven conmigo, te tengo una sorpresa. ¿Sorpresa? Niña, ya he tenido bastante. Quiero que conozcas a unos amigos para hacer unos milagros cuando estemos juntos. ¿Milagros? ¿Quieres meterme en más problemas? Dime. ¿Y por qué en problemas? Van a rezar conmigo. Así es que van a ayudarte a hacer milagros, ¿eh? Sí. Ah, eso tengo que verlo. Vamos para allá. Ahí vienen. Shh. Hola, niña. Hola, ¿qué tal? Quítate. Siéntese. Gracias. Tome asiento, haga favor. ¿Qué va a tomar, eh? Yo, tequila. Ángeles. Café solo para mí. ¿Un café solo para el señor? Así es que usted es el tío de ella, ¿eh? No, exactamente. Ay, entiendo, entiendo. ¿Le gustaría ganar un dinero extra? Oye, ¿ves, Gregorio? ¿Otra vez recé? Ve a rezar más. ¿A qué llama dinero extra? Ah, un trabajito muy fácil. Un trabajo sencillo. Mira, Inés, estos señores y yo tenemos que hablar de un asunto. Pero mucho cuidado con beber. Muy bien, muy bien. ¿Qué clase de trabajo? Primero tómese una copa, ¿no? Quiero que vaya a Acapulco por un paquete que hay que recoger. Ese trabajo no me interesa.
Espere un momento y siquiera oiga mi proposición. Vamos a decir salud. Pero doble, doble, doble. ¡Ey, ey! Ok. Voy a beber. Pero sé que no me va a interesar ese trabajito. Sé que le interesará. Es muy buen dinero para su bolsa. ¡Claro! Y vamos a darle ahora mismo la mitad. ¿Y cuánto va a ser? Pues 100 pesos. Ah, 200. 300 pesos. 300 adelantados. Bueno, no adelantados. Los 300 son por todo el trabajo, ¿eh? Un momento, hay gastos extras. Los taxis, las propinas, los aeroplanos, no, la pensión... Está bien, como quiera. Le daré 100 pesos adelantados. No. 200 pesos ahora y 200 pesos para cuando vuelva. Está bien. Aceptado. Un momento. Quiero el pasaje de la niña y el mío en el camino. ¿A qué gastar dinero extra llevando a la niña? Se la cuidaremos muy bien mientras usted está en Acapulco. ¿De dónde vienes? Estaba rezando nuevamente por ti, Gregorio. ¿Quieres quedarte aquí y hacer milagros? Milagros, milagros. Viene el dinero, nos veremos aquí mañana. ¿Cómo no? Seguro, seguro. 300 pesos. Y 50 pesos más para extras. Mejor que sean 100. Ok. Gracias. Un momento. ¿Qué no me das un beso por ese milagro? ¿Milagro? El mayor milagro es que nos hayamos encontrado tú y yo. Un momento. Voy a Acapulco y no sé a quién deba ver allá. Ah, sí. Y dígame una cosa, ¿dónde lo encuentro cuando vuelva? ¿Verdad? Aquí tiene. Se llama Juan. Es mariachi. Piel oscura, bigote. Aquí nos vemos mañana a las 10 o pasado mañana a la misma está hora. Está bien. Suerte. Rezaré por ti. ¿Eh? Sí, no lo dudo. Cerca de mí.
a este caballero? No. ¡Ey! ¡Deje ver! Juan no es un caballero, es un mariachi. Se fue esta mañana a la Ciudad de México. Lo puede encontrar en el Tenampa. Es muy moreno, de bigote. Siempre está de noche. Gracias, señor. ¡Hey! Échese un trago. Mil gracias. Dale una copa. ¿Conoce a un mariachi llamado Juan? Es como...
alto, muy moreno, un sabigote. Buen hombre. Todos los mariachis son morenos, con bigote. De modo que si lo encuentran, será un verdadero milagro. Milagro. Mejor me regreso a Taxco. Nadie me va a engañar a mí de esa manera. ¿Ha visto usted a la niña Inés? ¿Cuál niña Inés? Inés, la que andaba siempre conmigo. ¡Oh! Una niña como de unos 4 años, de blanco. Sí, sí. ¿La que andaba con usted? ¿Hace unos días? Sí, ella es. ¿Y después andaba con 3 hombres? Sí, ¿dónde está? No la he visto. Pero, vamos, tómese una copa. La casa invita. Gracias. Sirve de lo que quiera. Sí, señor. Tequila. Tequila. ¿No vio a esos hombres con los que hablaba hace unos días? No. Creo que los vi anteayer, pero no los he vuelto a ver. Ay, Inés, tú y tus milagros. Un momento, ahora recuerdo. Creo que hablaban... Decían que la niña podía hacer milagros. Y además, que se la iban a llevar a un carnaval. A la feria. Esa niña que hace curaciones milagrosas, compruébenlo. ¡Vengan a verla! ¡Ah! ¡Vengan a ver a Inés, la milagrosa niña de solo 4 años de edad! Y ella los cura. ¡Pasen a comprobarlo, pasen! ¡Vengan a comprobarlo! Solo hará usted el donativo que su buen corazón le aconseja. Trío de canallas. Me mandaron a Acapulco, ¿para qué? ¿Para secuestrarla? ¡Ey, un momento! Nosotros no estamos haciendo nada malo. Nada chueco. Rezo por la gente enferma y la curo. Mira, vete a jugar o a rezar, pero vete afuera. Y ustedes también. ¡Vamos, afuera, afuera! Estafando a la gente, ¿qué harán con ese dinero? Oh, mira, el dinero lo repartiremos. Tú tendrás tu parte, no temas, para tus copas. Muy bien, voy por la policía. ¡Ey! ¡Un momento! ¡Tienen líos, eh! ¡Toma! ¡Métanlo! ¡Amordácenlo! ¡Amárrenlo! ¡Tírenlo ahí, nomás! Niña. Niña, ve afuera a rezar por ellos. ¿Dónde está Gregorio? Tuvo que regresar a Acapulco. ¿Y por qué hizo eso? No lo sé. Tengo muchos sueños. Sí, se te ve. ¿Por qué no descansas? Duérmete un ratito. Duérmete. No te preocupes. Ey, tenemos que recoger todas las cosas. Vete. Tú te quedas aquí. Tony y yo iremos allá afuera a recoger el equipo. ¿Está bien? Sí. Yo también tengo sueños. Y yo iremos al tráiler y dormiremos allá. Nos llevaremos a Inés. Está dormida. Déjenla. Si la despiertan, puede sospechar algo y comenzará a hacer preguntas. Está bien. Vamos. ¡Un momento! ¿No quieren hacer un recuento? ¡Nos fue muy bien! ¿Cuánto hay ahí? Unos 8,000 pesos y algo más. Vamos, échalo aquí. Nos vemos.
te fuiste a Acapulco. Querían deshacerse de mí, eso es todo. Vamos a ver si podemos escapar en ese coche. ¿Para manejar? Buenas noches. Buenas noches. Venimos a hacer una denuncia. Así es, sí. Quiero que arreste a tres hombres que la usaron de gancho solo para robar. Eso es muy interesante. Dígame, ¿cómo estuvo? Verá, los conocimos en Taxco. Me hicieron ir a Acapulco a recoger un paquete. Ellos la iban a cuidar aquí. Mientras me ausenté, la raptaron y la instalaron en una especie de feria e hicieron creer que hacían milagros. Puedo hacer milagros. Tú calla y no digas tonterías, ¿eh? Y entonces comenzaron a timar a la gente. ¿Y qué pasó? Por supuesto que los amenacé con denunciarlos a la policía y fue cuando me golpearon aquí. Y luego me amarraron. Después, Inés me salvó y así escapamos. Pero esos sinvergüenzas siguen ahí. Uno duerme, otros dos en el tráiler. Y ellos son los que tienen el dinero. ¿Y es mucho? Llévate a Pedro y a Juan y arréstenlos. Hay que esperar, siéntense. ¡Qué emocionante! Debimos haber ido. Quisiera estar otra vez con las monjas y que tú también estuvieras. Salgan con las manos en alto. Miren a quién pescamos. A Carlos Lutrec, a Pepe y a Tony. Hace tiempo los buscábamos. Iré por las pruebas. El dinero está abajo de la cama. No te lo vayas a clavar. Gregorio, Gregorio, despierta, ya vienen. ¿Quiénes, Los Ángeles? No, tonto. La policía y mis amigos. Yo no sé dónde los conocieron, pero creo que tenemos a tres de los más temibles zampones. La recompensa por su captura va a ser muy grande. Oye, Gregorio, los angelitos están de nuestra parte. Si están de nuestra parte, ¿por qué me hicieron conocer estos tres rufianes? ¿Los reconoce? Creo que sí. ¿Usted cree? Sí, son mis amigos. Todos son sus amigos. Llévenselos. ¡Vamos! ¡Fuera de mi camino! Dos son reincidentes.
y el otro tiene suficientes cargos para 5 años. No sé lo que hay aquí, pero si es dinero, haga buen uso de él. Es que en la maleta hay mucho. Bueno, voy a llevarla al orfanatorio donde trabajaba. Si es que hay dinero aquí, voy a dárselo a las madres para que sigan haciendo caridad. Qué bueno eres, Gregorio. Que Dios te acompañe. Gregorio, cuídala mucho. Inés, dime una cosa. ¿Con quién vivías antes de vivir conmigo? Con Pedro, lo sabes. ¿Quién es Pedro? Un amigo de mi padre. Tu padre murió ya. Pedro también. Ajá. Te veré muy pronto, Gregorio. Cuando quiera. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Vete ya, demonio! ¿Dónde iremos? ¿Por qué haces esas preguntas, ¿Qué? ¿A dónde habías pensado? Sí, al orfanatorio. Los ángeles no quieren que él beba. Yo no quiero que tú bebas más, Gregorio. Hablar con la madre Lupita. ¿Y quién eres tú?
Soy amiga de Gregorio. No, créame, yo tengo que hablar con la madre Lupita. Oh, la madre Lupita. Sí. Necesitamos verla inmediatamente, madre. Bien, ven conmigo. Madre, ¿y yo también? También. ¿Entrar a rezar en la capilla un momento? Inés, siempre has rezado por mí. Ahora yo rezaré por ti. ¿Usted que la madre Lupita quiera recibirla? Yo creo que es una hija de Dios. Oh. Además, tengo dinero. ¿Plata? Y quiero dárselo a la madre Lupita para que haga lo que siempre ha querido hacer aquí en el asilo. Plata, ¿eh? Seguramente la robó cuando estaba usted borracho. Eso ya no tiene importancia. Madre Carmen, ¿veré a la madre Lupita, sí o no? Oh, no sé, creo que sí, sígame. Espere aquí. Veré si la madre Lupita puede venir. Madre Lupita. Sí, madre Carmen, ¿qué pasa? Don Gregorio ha vuelto. Estará ebrio, será mejor que se vaya. No, esta vez no, madre. Creo que debe verlo. Ah, está bien. Buen día, don Gregorio. Buen día, madre. ¿Cuál es la razón de su visita? Es que quiero hablar con usted. Bien, al menos no está usted en su estado normal de intoxicación. Madre, es importante. Bueno, veamos qué es. Cuando dejé el asilo el otro día, conocí a una niña muy linda. Y encontramos un mutuo apoyo. Ah, una huérfana. Eso es claro. Ella dice que no lo es, pero sé que sí, y mi suerte ha cambiado desde entonces. Y lo que quiero hacer es darle el dinero que he hecho desde que la conocí y que lo use como quiera aquí en el asilo. Y también, madre, quiero que la tome usted. ¿Está seguro? Vi a la niña. Se quedó en la capilla, rezando. Madre, ella cree que habla con Dios. Yo creí que era una tontería. Pero ahora le creo. Porque si podemos razonar. Dígame usted en qué forma. Estando en Taxco, vimos a unos turistas. Yo los llevé a pasear. Ella inmediatamente empezó a explicar todo acerca de la catedral. Fechas y datos exactos. Habló de las minas de plata y... y solo tiene 4 años. ¿Madre la tomará? Necesito verla. Después decidiré. Lo imaginé. Aquí no hay nadie. Otro de sus chistes tontos. No, madre.
Yo la vi con mis propios ojos. Ahí está. No había nada cuando entramos. Cierto, madre. Es cierto. Gregorio. Usted primero. Bueno.